Este año se cambia el área de inicio y de llegada del evento. El año anterior fue al final del malecón. Este año el inicio y el final de la competencia va a ser frente a la Torre Salvavidas. El parque de bicicleta, bueno, la natación será justo frente a la Torre Salvavidas, es decir, frente al Banco Pichincha. Luego todo lo que tiene que ver con pedestrismo o atletismo va a ser en el malecón. Se cerrará el malecón desde el Hotel Turismar hasta el final del malecón, es decir, frente a la Hostería Mandala. En ese trayecto pues va a ser el atletismo o pedestrismo. Luego la parte de ciclismo, que anteriormente se lo realizó en la calle 10 de agosto, actualmente es trasladada a la calle Mariscal Sucre, es decir, desde los nadadores, la primera prueba es natación, los nadadores salen de la Torre Salvavidas, regresan a la Torre Salvavidas, cogen las bicicletas, salen por la calle Mariscal Sucre y luego los infantiles y la categoría, la categoría por edades, hace un recorrido el primer día, que es desde en lo que respecta a ciclismo, hace el recorrido por la calle Mariscal Sucre, sale a la avenida Machalilla, viene hasta el terminal terrestre y hace varias vueltas, dependiendo de la categoría, dependiendo de las edades, porque básicamente en el triatlón juegan mucho el factor edades, sobre todo en amateurs. El segundo día, igualmente, la natación será frente a la Torre Salvavidas, pedestrismo o atletismo en el malecón, y el recorrido de ciclismo para los élites, tanto en las categorías sprint como estándar o como olímpica, será todo lo que es la calle, la vía estatal, desde la altura de Marcimex hasta la entrada de los frailes. Los sprint harán una sola vuelta, y en el caso de los olímpicos harán dos vueltas, que eso representa 40 kilómetros de ciclismo, representará 10 kilómetros de pedestrismo y 750 metros de natación. Entonces, en la reunión que hemos tenido hace pocos minutos, pues ya se coordinó con policía, que tiene el operativo en lo que es el perímetro urbano. Ellos estarán ubicando, pues, uniformado en las bocacalles, especialmente en las zonas de mayor tráfico. En el caso de la Comisión de Tránsito del Ecuador, pues tendrán todo lo que tiene que ver con seguridad a lo largo de la vía estatal. En eso respecta más o menos lo que es el traslado de del inicio y final de la llegada. La premiación justamente será allí frente al Banco de Pichincha. El parque de bicicletas o zona de transferencia será frente al Banco de Pichincha. ¿Y por qué se ha considerado cerrar esta parte del malecón desde la altura del Hotel Turismar hacia el sur, para que todas las personas que realizan la actividad económica de la pesca puedan trasladar sus productos, no por la vía Mariscal Sucre, sino que saldrán en la parte sur por el desvío hacia Matapalo a la calle estatal, ¿no? En eso más o menos es todo lo que tiene que ver con un poco de cambios de escenarios, pero está activado desde ya, pues, el operativo de control, de seguridad y asistencia. Se está trabajando también con el personal del GAL municipal en adesentamiento de algunas calles alternas al tráfico y sobre todo mantenimiento y limpieza del túnel de Algarrobo, para que de esta manera, puesto que para Puerto López algo ya no nuevo, porque lo hicimos el año anterior, sin embargo, el día 26 se realiza la final nacional de triatlón y el día 27 la Copa Panamericana de Triatlón, que entrega puntos a muchos atletas internacionales para participar en competencias como la Copa Mundo en otros países, y sobre todo algunos son puntuables para representantes de algunos países para los próximos Juegos Olímpicos. Este día 2021 se realiza la cuarta válida nacional y la Copa Mundo en Salinas. Muchos de esos atletas, tanto nacional, vendrán a Puerto López porque vienen, si están en una buena ubicación, vienen a tratar de cerrar la temporada en los mejores sitiales. Es decir, vienen a corroborar el trabajo que vienen realizando. Es decir, atletas que están ubicados entre el cuarto, quinto, sexto puesto en el ranking nacional, vienen a tratar de cerrar o ganar o ubicarse en los primeros puestos del ranking nacional. Y los atletas extranjeros manifestaban que son puntuables. Entonces, en los atletas nacionales, hay un promedio de entre 300 a 400 competidores que van a llegar en sus diferentes categorías, desde los 10 a 11 años, que es la primera categoría,
hasta los 60 años, tanto como en damas y caballeros, ¿no? Y luego vienen los atletas de élite o de otros países, que más o menos están en un promedio entre 150 a 200 atletas. Entonces, es decir, el promedio de atletas que estarán acá estarán entre 500, 600, tal vez un poquito más, aunque 600 es como un tope para la parte logística y organizativa que se tiene. Entonces, no solamente los atletas, también recordar que detrás de esos atletas pues vienen entrenadores, familiares, así que esperamos tener casa llena para estos días, con la cual también Puerto López estaría más o menos cerrando ya la temporada de alta de turismo, temporada de observación de ballenas, que coincide con la realización de estas dos pruebas de triatlón en Ecuador.